Con total éxito se realizó la Expoferia Nariño Artesano 2021, que presentó el trabajo de artesanos y artesanas nariñenses y que ratificó por qué Pasto fue seleccionada como ciudad creativa por la UNESCO. De la mano de Fenalco, una feria que se hace cada año, hoy unidos con Fenalco, pues y más ahora con Pasto entró a ser parte de las ciudades creativas del mundo. En el tema de artesanías y arte popular, estamos muy contentos y mostrar parte de lo que es nuestra artesanía hoy en esta feria aquí en Unicentro. En el marco de esta feria, el alcalde anunció que se buscan recursos en el ámbito nacional e internacional para el sector artesanal. Anteayer tuvimos una reunión con la ministra de Cultura, haciendo el plan de acción de lo que inicia Pasto como ciudad creativa. En eso va a haber una inversión importante de parte del gobierno nacional y la alcaldía, Cámara de Comercio, que iniciando este proceso, abrimos las puertas para que todos los que piensen y puedan aportar para que Pasto sea una ciudad creativa, nos unamos todos. Es un trabajo de todos. La UNESCO ya estamos en comunicación con ellos. Esperamos tener cooperación internacional importante para desarrollar el arte popular y la artesanía en la ciudad de Pasto. Uno de los principales objetivos de esta feria organizada por Fenalco es la reactivación económica de las mujeres, como el emprendimiento ADN, que agrupa a 22 mujeres de Nariño. El emprendimiento se llama ADN, Artesanías de Nariño. Es un emprendimiento nuevo. Realmente mira que de las crisis se saca unas posibilidades, unas opciones de salir adelante, y nuestro bello emprendimiento precisamente es de ayudar a las mujeres de acá de Nariño, a las tejedoras. Este es un aviso para todas ustedes, tejedoras hermosas, tejedoras de sueños. Aquí está plasmada todo el conocimiento ancestral y nosotros, la juventud de ahora, lo que queremos es reformar toda esa tradición y juntar todo eso en algo moderno, ¿no? El emprendimiento nuestro depende también de la parte emocional que se vivió toda la cuarentena, y es así como funcionó este emprendimiento que hoy en adelante vamos a sacar adelante. Un balance positivo con vendedores de varios municipios de Colombia y el arte y la artesanía local que deja la feria para Fenalco. Estamos seguros de que toda esta parte, todo este sector de la artesanía nuestra, que es tan fina y tan bien elaborada, va a arrancar verdaderamente con esta actividad, porque las personas que vienen a visitar, que afortunadamente hay mucho público en este centro comercial Unicentro, se dan cuenta de lo bueno y de las cosas buenas que tenemos y que nuestros artesanos elaboran, y por eso nos han declarado a la ciudad de Pasto como ciudad creativa, gracias por el barniz de Pasto, por los trabajos en tamo y una cantidad de variedad de artesanías que nos caracteriza aquí y en el resto de Colombia, y por no decir también en el resto del mundo, porque nosotros tenemos, cuando está la actividad comercial y fuera de este tiempo de la pandemia, nosotros hemos tenido visitas de muchas partes del mundo donde se puede exponer nuestra artesanía.